Queridos, vamos a abrir nuestra Biblia para el sermón de esta mañana y la segunda lectura en el libro Esdras. Ustedes ya encontraron en su Biblia después de una gran búsqueda, segundo Crónicas 36, ¿verdad? Y el siguiente capítulo es el libro Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11. Esta es la segunda lectura de esta mañana y también el tema del sermón. Esdras 1, 1 al 11. Esdras 1, 1 al 11. Muy bien, yo veo que algunos ayudan a su hermano vecino. Excelente. Y ahora, hermanos, vamos a leer con atención y con reverencia la palabra de Dios. Esdras, del Antiguo Testamento, Esdras 1, 1 al 11. Muy bien, leamos. Con el título El decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y con oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Y todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautivo, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hasta aquí la lectura, hermanos. En esta mañana vamos a comenzar con una nueva serie. Teníamos algunas semanas un tema libre, pero ahora comenzamos con una serie que es quizás un poquito desconocido, el libro de Esdras y también el libro de Nehemías. Son dos gemelos, más o menos, dos gemelos. Hablan sobre el mismo tiempo en la historia de Israel. Para que ustedes sepan un poquito el contexto, queridos, voy a resumir un poquito lo que pasó en los años anteriores. Todos sabemos que el pueblo estaba en Egipto, ¿verdad? Y por gran fuerza de Jehová salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y entraron en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Entraron en la tierra prometida, Canaán.
y aquí deberían vivir para siempre. Pero ¿qué pasó con ese pueblo de los judíos? Jehová ha dicho, esta es su tierra para siempre, solo hay que sacar los pueblos ajenos, solo hay que quitar todas las alturas y altares de los otros dioses. Hay que construir un templo para mí, para que ustedes obedezcan a mí, para que esa tierra sea la tierra prometida donde Dios mora con su pueblo. Pero ¿qué pasó? El pueblo tenía sus otros dioses. No estaban obedientes al Señor Todopoderoso, ¿verdad? Y aquí entramos en la historia de esta mañana. ¿Qué pasó? Y no después un solo día, queridos. No tampoco después dos semanas. Ese papá de este pueblo, y papá con mayúscula, ese Dios Santo Todopoderoso, el Padre del Pacto con su propio pueblo, tenía bastante paciencia. Años y años y años. Eso vamos a ver en el primer punto. Pero por fin dijo, ya basta. Ya basta. Porque, queridos señores y señoras, tenemos un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso. También un Dios justo, recto. Ya basta, dijo Dios. Y sacó su propio pueblo de nuevo de Canaán y les llevó en cautividad en Babilonia. Y aquí viene una historia un poquito complicada, ¿verdad? Había profetas, por ejemplo, que estaban en Babilonia. Ezequiel, que estaba con el pueblo en Babilonia. Y había profetas que estaban al mismo tiempo todavía en Jerusalén, en la tierra abandonada más o menos. Como Jeremías, por ejemplo. Las lamentaciones, hermanos. Los tres capítulos de lamentaciones en su Biblia. Esta es justo una lamentación de Jeremías, mirando la destrucción del templo santo y todo el pueblo allá en el exilio. ¿Ya? Ese es más o menos el contexto. Pero no para siempre. ¿Después de cuántos años? 70 años sacó Dios su pueblo de nuevo, ahora desde Babilonia hacia la tierra prometida de nuevo. Y aquí tenían Esdras, Nehemías y otras personas más que vamos a encontrar en este capítulo, hermanos. Tienen la tarea de edificar, restaurar, establecer de nuevo la iglesia, el templo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a estudiar el tiempo después del exilio, después el tiempo de Babilonia, el tiempo en que la iglesia, yo digo iglesia, pero es el pueblo de Dios Israel, ¿verdad? Tenían que restaurar su templo y Jerusalén también. ¿Y por qué ese tema, hermanos? Es una introducción para todas las semanas que vienen. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué Esdras? ¿Y por qué no una linda historia del Señor Jesús en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver suficiente del Señor Jesús en estos capítulos, hermanos, porque también el Antiguo Testamento nos dice cosas sobre Jesús en el futuro, ¿verdad? Que se llaman cosas simbólicas, ¿ya? Sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, el tema principal para mí, y por eso quiero pedir su atención en las siguientes semanas para Esdras y Nehemías. Estamos en un proceso en nuestra iglesia, en la independencia de nuestra iglesia. Construir y quizás también restaurar cosas que debemos hacer. Y Esdras y Nehemías son buenos ejemplos para nosotros. Esdras y Nehemías nos predican las dificultades que hay dentro del pueblo y las dificultades que hay afuera del pueblo, los ataques del mundo hacia el pueblo. ¿Ya? Y ambos vivimos en nuestro tiempo también, ¿o no? Dificultades dentro del pueblo, igual como en el tiempo de Esdras, y a veces dificultades afuera del pueblo, el mundo que nos ataca. ¿Ya? Bueno, entonces por eso Esdras, ahora Esdras 1, y la próxima semana Esdras 2. Esa es la introducción. Hermanos, el título de este sermón es el amanecer, ¿verdad? La mañana, el amanecer de la liberación. Porque en esa mañana ya no vamos a escuchar la liberación de Babilonia. Todavía están en Babilonia. Pero el primer paso ya vamos a ver. El amanecer de la liberación de Babilonia hacia la tierra prometida. Para los chicos que no conozcan bien la historia de Israel en el Antiguo Testamento,
cuando Dios sacó su pueblo de Canaán en el exilio, primer reino eran los asirios. Y luego estaban bajo el liderazgo de los babilonios. Babilonia se dicen, ¿verdad? Primero Asiria, luego Babilonia. Y el tercer reino eran los persas. Entonces, hermanos, Dios sacó su pueblo bajo los asirios. Pasaron el tiempo, Daniel, por ejemplo, ¿verdad? El libro de Daniel, el libro de Esther, también en ese tiempo. Todo eso pasa en el tiempo del exilio. Y ahora estamos en la última parte del exilio, cuando Ciro, rey de los persos, se levanta para algo maravilloso. Entonces, en la última parte del exilio. ¿Hasta aquí me comprenden más o menos, hermanos? ¿O no tanto? ¿Sí o no? Espero que sí. Ok. Primer punto, hermanos, el divino método de la educación. Vamos a ver cómo educa Dios, el Padre Celestial, a su pueblo. Eso vamos a ver en 2 Crónicas 36, algunos detalles. Y segundo punto, tengo dos puntos, los siervos que están involucrados en eso. Ese es Esdras 1. Hermanos, ustedes tienen su Biblia, ¿verdad? Por favor, un hilo cerca a Esdras 1 y también el último capítulo de 2 Crónicas, capítulo 36. Acompáñenme en la lectura porque es importantísimo. Si no, no puede comprender el mensaje de esta mañana. 2 Crónicas 36. Hemos leído en la primera lectura. Cautividad de Judá, versículo 17 al 23. 2 Crónicas 36, 17 al 23. Hermanos, mientras que ustedes buscan capítulo 36, voy a explicar más o menos el método divino que Dios usa para educar a su pueblo de Israel. Capítulo 36, 2 Crónicas 36, que ya hemos leído en la primera lectura. ¿Ya? Hermanos, les pido un poquito de atención, por favor. ¿Ya? Estamos aquí para aprender. Entonces, estudio conmigo, por favor. Capítulo 36. Cuando el Señor enseña a su pueblo Israel, al menos podemos encontrar cuatro pasos en su enseñanza. Y quiero que ustedes lo comprendan y lo guardan acá, y que ustedes a partir de ahora también lo ponen en práctica, por ejemplo, en la propia educación de sus hijos. ¿Ya? Cuatro pasos en la educación del Padre Celestial con su pueblo en el exilio. Primer paso. Dios siempre llama la atención, da advertencias. ¿Ya? Dios no castiga en una sola vez. Dios siempre manda a sus siervos para que se llame la atención y hacen una gran advertencia. Ten cuidado, pueblo. Ten cuidado, hijo mío, porque estamos en mal camino. 1. Dios llama la atención. 2. Dios siempre, cuando Él está en ira y el pueblo no quiere obedecer a su palabra, tiene también su límite y dice ya basta. Castiga entonces. 2. ¿Ya? Dios llama la atención y también castiga si es necesario. 3. Y ahora vamos a ver algo bonito en el corazón de Dios. Cuando Dios castiga a su pueblo, queridos, y más tarde vamos a ver los versículos, ¿ya? Primero estos cuatro puntos. Cuando Dios castiga a su pueblo, Él también es parte, Él quiere ser parte, partícipe del sufrimiento del pueblo. Él es parte del sufrimiento del pueblo. Él no es un padre que dice desde la distancia, castiga a mi pueblo, no. Él también sufre junto con su pueblo. Voy a explicar más tarde por qué.
¿Ya? Y cuatro, hermanos, Dios castiga, pero siempre con un objetivo de la liberación en el futuro. 40 años en el desierto. 70 años en Babilonia. Pero no para dejar para siempre su pueblo en Babilonia. No, con un objetivo para que se purifican y para que vivan en una manera mejor en el futuro. ¿Ya? Entonces, en resumen, hermanos, ¿cómo educa Dios Padre Jehová en el Antiguo Testamento a su pueblo? En este caso, el pueblo de Israel en Babilonia. 4 puntos. Él llama la atención. Él castiga. Él es parte del sufrimiento. Y siempre con un objetivo de la liberación en el futuro. Ahora vamos a buscar los versículos. Y todo vamos a encontrar en capítulo 36, hermanos. ¿Por qué capítulo 36, queridos? Crónicas es más o menos la introducción para Esdras. Vea conmigo versículo 22 y 23 de capítulo 36 de Crónicas. Leen conmigo. 22, 23. Ahí vamos a ver que Crónicas es una introducción de Esdras. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó al espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Punto. Vamos al primer capítulo de Esdras. ¿Y qué encontramos, hermanos? Exactamente las mismas palabras. Capítulo 1 de Esdras, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo, etcétera. Igualito. Igualito. Entonces, capítulo 36 es más o menos parte de Esdras. Y Esdras es parte de Crónicas. Una introducción y la narración. ¿Sí me explico? ¿Ya? Bueno, hablando sobre los cuatro pasos de la educación divino de Dios Padre Celestial con sus hijos. Yo he dicho, primer parte, Dios siempre llama la atención. Vamos al versículo 15 y 16 de 2 Crónicas 36, hermanos. 2 Crónicas 36, versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hasta aquí. Hermanos, ¿qué dice ese versículo sobre el primer parte de la educación del Padre Celestial? Él, en su gran misericordia, ¿qué hace él? Manda mensajeros, ¿quiénes? Todos los profetas que tenemos en nuestra Biblia, hermanos. Los mayores y los pequeños, los libros grandes. Isaías, por ejemplo, con más que 60 capítulos. Pero también los pequeños, todos estos profetas, pero también Moisés era profeta. Y David en sus salmos también era profeta. Entonces siempre tenía al pueblo de Israel en medio de ellos mensajeros de Dios que predicaron la palabra fielmente. Muy recto, muy recto. Hermanos, nosotros conocemos muchas veces Isaías 53 sobre el siervo de Dios que sufrió por nuestros pecados. Capítulo 60 que dice, levántate y resplandece en su... Esos son capítulos que nos gustan, ¿verdad? Pero lee bien todos los capítulos de Isaías. Isaías no es dulce. Isaías no es dulce, nada dulce. La mayoría de los capítulos son rectos. Muy rectos. Y así debemos predicar, hermanos.
si la gente le gusta o no, pero así debemos predicar, porque es el primer paso en la educación divina de Dios Padre Celestial. Porque el Padre ve en el futuro el exilio, y Él no quiere que su pueblo vaya en el exilio, si me comprende, hermanos. Él no quiere castigar a su pueblo. Papitos, aquí en la iglesia, usted no quiere pegar a sus hijos, ¿verdad? Y por eso llamamos la atención. Primero llamamos la atención, así el Padre Celestial, con tanta misericordia y tanta paciencia, años por años, por años, por años, mandó a sus profetas, hablando fielmente y rectamente. ¿Ya? Y ahora, la segunda parte de la educación divina. Si hablar no vale, si predicar no vale, 20 años una iglesia en Florón que se llaman Buenas Nuevas, y si todavía su corazón no se convirtió, ¿qué podría ser el segundo paso en la educación divina? El castigo, el castigo. Versículo 16, hermanos, 2 Crónicas 36, versículo 16, dice, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Hasta cuándo? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Hermanos, esta es una palabra llena de pasión. Un papá que se convierte en un papá contra su pueblo. Momento horrible cuando un mamá, un papá en una familia debe cambiar en una persona contra su propia hija, propio hijo, ¿verdad? Es horrible, pero a veces necesario. ¿Y quién tenía la culpa, hermanos? ¿Eso es la impaciencia de Dios? ¿Dios es impaciente? No, dice versículo 16, hacían escarnio de los mensajeros, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo. Hermanos, lee bien, por favor, no duerme y no gasta tiempo en cosas que no hay que hacer en la iglesia. Y no hubo ya remedio. ¿Me escuchan? Versículo 17, la palabra de Dios, y no hubo remedio. Significa que Dios dijo ya basta, cierro la puerta. Y un pueblo que no quiere escuchar, tiene que sentir. ¿Y qué pasó, hermanos? Sacó su pueblo, niños, chicos, mujeres embarazadas, varones viejos, no importa, todos. Sacó de la tierra de Canaán y llevó todos ellos a Siria. Tercer punto en la educación divina, hermanos. Pero Dios sufre junto con su pueblo. Vamos a versículo 18 y 19. 18, 19, hermanos. Dice, vamos a leer también 17, ¿ya? 17 y adelante. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada, y no voy a explicar nada, hermanos, ustedes pueden imaginar. Ustedes pueden imaginar la horrible situación ahí en Israel. ¿Ya? Lee bien. Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Imagínense. Me parece que los chicos, los niños pensaban, bueno, vamos al templo, porque en el templo estamos seguros. En el templo nadie puede matarnos. Y justo en el templo, donde se burlaban a Dios mismo, justo en el templo, el lugar más santo, dice Dios, ya no más, ya no más. Mi templo ahora ya no es un lugar seguro, ya no más. Es su propia culpa, porque mataron en su santuario, sin perdonar, joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Pero hermanos, tercer punto era, ¿ya? Dios llama la atención. Dios tiene su límite, pero Él también sufre junto con su pueblo. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia
y quemaron la casa de Dios, el templo, imagínense, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. ¿Ustedes una vez han visto una imagen de Israel, de Jerusalén, en el monte Sion? Hoy en día es una ciudad linda, pero también en el templo, en este tiempo antiguo era una ciudad linda, bonita, brillante, santo porque Dios mora ahí. Y todo está quemado, destruido, y el sangre fluye en el piso. Hermanos, qué misericordia de Dios, que Él no, ¿cómo se dice?, que Él no cuida su propio templo, sino más bien que Él dice, toma mi templo también. Quema mi templo también. Y todo el oro y toda la plata que hay en mi gran templo, tómalo, róbalo, llévalo. Porque quiero ser parte del sufrimiento de mi pueblo. Hermanos, aquí veamos un gran ejemplo de quién. ¿Quién se acercó a nuestra miseria? Jesús. El Padre dijo, lleva a mi hijo, llévalo, mátalo, porque mi hijo debe ser parte de su sufrimiento. ¿Yeah? ¿Quién era el templo perfecto? Jesús. Entonces, hermano, aquí veamos el carácter de Dios. Padres, ahora una enseñanza práctica para nuestra educación en casa con nuestros propios hijos, debemos llamar la atención. También debemos poner límites, castigar si es necesario. Pero si castiguemos a nuestros hijos, siempre debe ser con este corazón de Dios. Debemos ser parte del sufrimiento. ¿Cómo? Y predico ahora también para mí mismo, cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, deben sentir los hijos, mi papá también se siente mal ahora. Cuando usted pega, puede ser necesario. Y su hija llora, su hijo llora. Y usted puede festejar sin sentir nada. Significa que usted no tiene corazón por su hija. Un papá debe pegar a veces, debe tomar su límite. Pero un hijo puede ver en los ojos de papá y mamá, él sufre conmigo. ¿Sí o no? Hermanos, así es el carácter de Dios. Ahora, cuarto paso, cuarto parte en la educación divina. Dios siempre castiga con un objetivo. Vamos al versículo 21 al 23. Segundo Crónicas 36. 21 al 23. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Así debemos ser, queridos papitos, aquí en la iglesia. Prometer algo y cumplirlo. Un gran mensajero del Padre Celestial, que se llama Jeremías, ha dicho, un exilio sí, seguro, pero 70 años. Y Dios lo cumpla. Después de 70 años. Asiria ya no existe. Babilonia ya no existe. Ahora somos persas. Ellos no conocen la palabra de Dios. Créanme, Ciro no era un rey que estaba leyendo Jeremías y dijo, wow, 70 años ya. Me toca librar al pueblo de Israel. No, él no sabía nada. Pero la planificación de Dios siempre sigue. Pase lo que pase en este mundo, pero cada día está planificada. Y Dios dice, ahora es tiempo. Y Ciro es la persona que yo quiero usar por eso.
levantó un espíritu en Ciro, dice la palabra. La iniciativa viene de Dios y Él usa a reyes y potestades para cambiar cosas aquí en el mundo. Hermanos, ¿qué diferencia entre Ciro y Faraón? ¿Ya? Sobre Faraón leamos en la Biblia, escúcheme, sobre Faraón dice la Biblia, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, Éxodo 14. Pero en caso de Ciro, también un rey pagano, también un incrédulo, hermanos, porque no era un crédulo, era un incrédulo. Otra cosa, porque Dios es soberano. Dice en Isaías 44, es mi pastor. Escúcheme. Ciro, rey de Babilonia, de Persas, es mi pastor. Dice Jehová en Isaías 44. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén. Serás edificada y el templo serás fundado. Hermanos, entonces, no hay que temer tanto por la situación actual en nuestro país. No hay que tener tanto temor para la situación en el mundo. Porque Dios cierra corazones y Dios abre corazones. Yo no puedo influir nada en la Casa Blanca en Estados Unidos y usted tampoco. Yo no tengo ni una influencia en la manera de pensar del rey de cualquier país en este mundo. Pero Dios sí. ¿Ya? Cerró, endureció el corazón de Faraón. Y mire, esta persona, este Ciro, es un instrumento en la mano de Dios para librar a su pueblo. Dios tiene el control sobre cualquier gobierno en este mundo. Hermanos, ¿qué es el objetivo de la educación de Dios? Vamos al versículo 21. Capítulo 36, 21. ¿Qué es el objetivo de la educación divina de Dios? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías y hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Qué dice aquí la Biblia, hermanos? Mira un ratito a la tierra bajo sus pies. Bueno, cerámica, ¿verdad? Esa tierra sufre por mí. Eso es lo que la Biblia dice. Esa creación que Dios hizo perfecta está sufriendo. ¿Por qué? Por el pecado de la naturaleza. Pecaron los pájaros. Pecaron las bestias en el campo. Esta naturaleza sufre cambio de clima, por ejemplo, lluvia en ese tiempo que es raro, temperaturas extremas en Holanda, a veces con temperaturas que son normal aquí en Ecuador, pero no son normal en Holanda. Cambio de clima significa que esa tierra está sufriendo por los pecados de nosotros. Esto es lo que dice aquí Jehová, sácame ese pueblo, por favor. Para que mi tierra reposa. Y no solo para que mi tierra reposa, pero otra cosa más. No tenemos tiempo ahora, pero usted puede leer en Levítico 26, Deuteronomio 28, otro objetivo. No solo que la tierra reposa, pero ¿qué es el otro objetivo, hermanos? Y eso es tan bonito y tan misericordioso de Dios. Él dice, y yo quiero que mi pueblo reconoce su pecado. A veces decimos a nuestros hijos, y ustedes también me parece, llamaba la atención, le castigué, sufrí junto contigo porque me siento mal, pero ¿qué es el objetivo? Para que usted, tú mi hijo, tú mi hija, reconoce su problema. Se da cuenta que es verdad. ¿Verdad?
Ese es el arrepentimiento. A veces necesitamos un camino duro, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que llegamos a este punto. Reconocer nuestro problema. Y decir con boca y alma, Señor, tiene razón, discúlpame, perdóname, sé propicio de mí, propicio de mí, ¿cómo se llama? Sé propicio de mí, porque reconozco mi problema. Ese es el objetivo de esa educación divina de Dios. Hermanos, para terminar, el último versículo de capítulo 36, leamos otra vez, capítulo 36, versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién haya entre vosotros de todo su pueblo? Sea Jehová su Dios con él, y suba. Y este versículo también puede leer, hermanos, en primer capítulo de Esdras, versículo 2, igualito. Y con ese versículo quiero terminar, hermanos, porque aquí veamos algo bonito de nuestro Señor Jesús. Ciro fue un gran rey. Todo Asiria, todo Babilonia era su reino. Como él dice en este versículo, Dios de los cielos, y no hay que pensar que él se refiere a Dios de la Biblia. Él cree en un Dios que da todo. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha dado todo. Y le pregunto, mis queridos, ¿quién puede decir? ¿Quién puede decir aquí? Dios de los cielos me ha dado todos los reinos. El Señor Jesús. El Rey de los Reyes, soberano sobre todo, Rey de Reyes y Señor de los Señores, y todo el mundo debe arrodillar ante Él. Él puede decir, Ciro solo puede decir sobre un parte del mundo, porque no tenía todo el mundo, hermanos. Ciro nunca era rey sobre Latinoamérica, nunca. Pero este Cristo sí puede decir, de Latinoamérica hasta Rusia, y de Asia hasta Canadá, y todo lo que hay dentro de esto es mi reino. Mi Padre, Dios de los cielos, me ha dado toda potestad, toda. ¿Y qué más? Ciro dice, y él me ha dado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá, quien haya entre vosotros, hermanos. Ciro no dice, entonces, ya, yo salgo del trono y yo me voy a construir un templo en Jerusalén. Judíos, vengan conmigo, yo me voy con ustedes y me voy a construir una nueva ciudad, Jerusalén, nuevo templo. No, este Ciro dice, ¿quién haya entre vosotros? ¿Hay un judío que quiere? ¿Quién de ustedes quiere restaurar allá en Jerusalén el templo? Entonces, hermanos, ese versículo llama a un mejor Ciro, un mucho mejor Ciro. Un Ciro que no dice, yo tengo potestad, pero manda a otra persona, no, una persona que va con su pueblo. Nuestro Señor Jesús, que tiene potestad sobre todo, pero Él no dice quién hay entre el pueblo que quiere restaurar la iglesia. Él dice, yo me encargo, yo voy a restaurar, yo voy a construir la iglesia, yo voy a cambiar vidas, yo voy a trabajar en corazones duros. ¿Ya? Por medio de mi espíritu. Y claro, también con otra gente. Yo necesito a predicadores, yo necesito a ancianos. Claro, siempre por mí. Pero Dios garantiza. Jesús garantiza. ¿Comprende la diferencia entre Ciro y el Señor Jesús, hermanos? Jesús es mucho más, mucho mejor, mucho más perfecto que este rey Ciro. Otra vez la pregunta, ¿quién haya entre vosotros? De todo su pueblo aquí en Florón,
No sé que usted me comprende, pero la pregunta es bien en serio. ¿Quién haya entre vosotros que quiere restaurar a la iglesia de Dios? ¿Quién haya entre vosotros que quiere ser pastor en la iglesia Buenos Nuevos? ¿Quién haya entre vosotros que se siente llamado para ser anciano en el futuro? ¿Quién haya entre vosotros, mujeres, madres, que quieren educar a sus hijos en la escuela dominical? Debemos trabajar. Y Dios pregunta, ¿quién? Y la respuesta es, envíame a mí. Amén. Oremos, hermanos. Primero un minuto en silencio y luego juntos. Señor Todopoderoso, usted conoce la respuesta, porque usted conoce lo más profundo de nuestros corazones. ¿Quién haya entre vosotros? Oh Señor, hemos visto que gracias a Dios nadie de nosotros puede ser la solución perfecta, porque tenemos un mucho mejor solución en Cristo, el mejor rey Ciro, que no solo es rey de reyes y señor de señores, pero él también se encargó la tarea de restaurar su iglesia por su muerte, su resurrección y su oración como sumo sacerdote en el cielo. Pero igual, Señor, queda la pregunta ahora, ¿quién haya entre nosotros para ser un Esdra, para ser una Emia, para ser un siervo suyo, para edificar los muros de nuestra iglesia, para edificar su congregación por medio de la palabra y la prédica y las enseñanzas en los ministerios? ¿Quién haya entre vosotros, Señor, papás, mamás, que quieren ser siervos suyos en su propia familia? Oh, Señor, danos oídos para escuchar su llamado de atención de esta mañana. Para que nosotros no debemos pasar por un tiempo del exilio. Para que nosotros seamos un pueblo advertido. Señor, gracias por su palabra que siempre nos guía a Cristo, el mejor Cordero de Dios que llevó el pecado. Y ante de Él nos arrodillamos en este momento y confesamos nuestros pecados y confesamos también nuestra esperanza solo en Él. Gracias por todo. Bendiga a nuestras familias en el resto de la tarde también y bendiga al segundo culto. Y todo eso te pedimos en el nombre de nuestro Mediador Jesucristo. Amén. Invito al grupo de la música para que cantemos Salmo 127, Si Jehová no edificaré la casa. Página 46, hermanos. Salmo 127 en su himnario, con el título Si Jehová no edificaré la casa, que encontramos en página 46.